benvinguts a una nova edició de Contraportada. Segons les últimes enquestes en intenció de vot, Ciutadans passaria a ser la sisena força política a la tercera en el cas d'unes eleccions autonòmiques. Per explicar-nos aquest augment, avui ens acompanya Aldo Ciprián, de Ciutadans aquí a Sant Cugat. Hola, Aldo. Hola, buenos días, Laura. Es un placer, como siempre, estar con vosotros aquí. Gracias por invitarnos de nuevo. Lo que comentas tú, recientemente han salido unas encuestas publicadas en varios periódicos, a tirada nacional y autonómico, ¿sí? En el que Ciudadanos tiene una intención de voto que supera la intención de voto de otros partidos. ¿Y cómo se explica, cómo expliqueu desde Ciutadans de Sant Cugat aquest augment? Yo creo que son tres motivos principales los que se puede razonar sobre este aumento. Uno, evidentemente, es la proximidad de nuestros representantes. Es gente que viene del entorno privado, es gente que ha trabajado. Por tanto, los problemas que plantean es mucho más perceptible para gente como nosotros que no para gente que lleva 30 años viviendo de la política. Por tanto, el entendimiento de nuestros políticos es muy, muy cercano al de la ciudadanía. Por otro lado, el segundo punto, yo resaltaría la trayectoria de Ciudadanos. Nosotros decimos exactamente lo mismo del 2006 al 2013 que nos encontramos ahora. Por tanto, no vamos con ambigüedades ni descentramos a nuestros votantes. Y por último, evidentemente, la capacidad de acceder a ciertos medios de comunicación, como es este de Televisión Sant Cugat, o como son otros medios, como Telecinco o La Sexta, que hasta hace unos años, o hasta hace poco recientemente, no estábamos adscritos. Por tanto, esta facilidad de acceder a medios de comunicación a nivel nacional y de divulgar el mensaje de Ciudadanos nos ha permitido estar ahí donde estamos. Sí, estem veient aquestes enquestes d'intenció de vot. En cas d'unes eleccions autonòmiques, ara mateix Esquerra Republicana guanyaria aquí a Catalunya i els grans perjudicats són el PP i els socialistes. Estem al final ja d'aquest bipartidisme? En Cataluña, de hecho, el bipartidismo hace mucho ya que pasó a la historia. Y creo que lo hemos hablado en ocasiones precedentes. En Cataluña tenemos la gran ventaja de que tenemos 7 partidos en el Parlamento. Por tanto, hablar de bipartidismo es prácticamente obsoleto. Quizás en otros sitios de España sí que es obsoleto, porque es actual, porque no tienen las opciones que tenemos nosotros aquí a nivel de Cataluña de tener 7 posibilidades de voto. En otras zonas, en Andalucía, en Extremadura, estamos hablando de que hay 3 partidos, como mucho está entrando ahora un cuarto partido, que puede ser la alternativa. Por tanto, hablar de fin de bipartidismo a nivel nacional me parece un poco excesivo, porque todavía se arrastra esta falta, digamos, de pluralidad en otras regiones de España, pero que no sucede aquí en Cataluña, por ejemplo. Ara ha sortit recentment una notícia que, segons El Mundo, un 47,4 de la gent afín a UPyD està a favor d'una llista única amb vosaltres, els Ciutadans, en cas per les eleccions europees. Què opineu? Unión, Progreso y Democracia nació después de Ciudadanos, y si comprobamos el ideario de un partido y del otro, coincidimos en el 80 o el 90%. Por tanto, es normal que los simpatizantes, los votantes, los afiliados de estos partidos, de ambos partidos, estén de acuerdo por hacer una fuerza común. UPyD a nivel de Cataluña no tiene ninguna fuerza, ningún peso específico, y nosotros sí. Entonces, 47 me parece poco. Yo estoy convencido de que si la pregunta se hiciera a los votantes o a los simpatizantes o afiliados de Ciudadanos, el porcentaje sería aún mayor. Perquè es va parlar fa uns mesos també d'unir-vos Ciutadans amb el PP aquí a Catalunya. Aquesta possibilitat finalment es va negar, no? Yo la verdad es que desconozco esta afirmación. Dudo mucho que nosotros pudiéramos llegar a un acuerdo con el Partido Popular, porque tiene sus votantes, nosotros tenemos los nuestros y el Partido Socialista tiene los suyos. Somos partidos independientes. Desde el momento que existe Ciudadanos es porque no coincide con ninguno de los otros partidos, sino los votantes tendrían ya sus opciones a quién elegir. Puntualmente se puede llegar a acuerdos con cualquiera. Lo vemos aquí en el consistorio, se puede llegar a acuerdos con cualquiera que defienda una posición común o que esté establecida en los estatutos o en el ideario de un partido. De ahí a llegar a un acuerdo de colaboración, no, menos con el PP. Anem a canviar de tema, Aldo, perquè el dia 23 de novembre feu a Barcelona el Movimiento Ciudadano. Si ens pots explicar una miqueta de què es tracta? Movimiento Ciudadano es un poco la apuesta de Ciudadanos por un entorno nacional.
Hasta la fecha, bueno, nos hemos movido en un entorno autonómico, hemos hecho intentonas de relanzarnos a nivel nacional, pero hemos tenido diferentes problemas, sobre todo un tema de implantación territorial. La filosofía, Movimiento Ciudadano es una plataforma inicialmente y repite un poco la filosofía que utilizó Ciudadanos en sus inicios. Ciudadanos al principio nació con, a través de la Asociación Ciudadanos de Cataluña y hizo una implantación en diferentes ciudades de Cataluña a través de dos manifiestos que se publicaron y que fueron presentados por diferentes personas relevantes, intelectuales. A partir de aquí se vio un poco el interés que había y visto un poco la voluntad de la gente, la asistencia la necesidad de crear este nuevo partido, se creó Ciudadanos. La filosofía del Movimiento Ciudadanos es la misma. Hemos empezado hace cosa de un mes con esta propuesta. Se presentó en Madrid en el Teatro Goya. Hubo una afluencia masiva de personas. Inicialmente estimamos una asistencia de 700 personas, lo vimos duplicado, llegaron a haber estas 1.800 personas a las puertas del Teatro Goya para asistir. ¿Y todo por qué? Pues porque los problemas que tenemos en Cataluña son los mismos problemas que hay en el resto de España, y en el mismo orden, no hay variedades. Por tanto, la propuesta de Ciudadanos, si es buena en Cataluña, puede ser perfectamente válida en el resto de España. Y eso es un poco la apuesta que tenemos, ver un poco cómo va a funcionar, cuál es el apoyo que podemos tener a nivel nacional y si todo va adelante, pues presentarnos a los europeos o a nivel nacional. Todo dependerá un poco de lo que se decida a nivel interno del partido. Aldo, si et sembla, anem a repassar alguns dels punts d'aquest manifest de Movimiento Ciudadano. Sí. Dieu vosaltres que els problemes de la democràcia es resolen amb més democràcia. La meva pregunta és quin tipus de democràcia ens fa falta ara mateix? Pues yo creo que es evidente, porque si tú retomas un poco los movimientos asociativos o cívicos que ha habido recientemente, como el 15M, todos reclaman lo mismo, transparencia y participación dentro de los partidos políticos. Tú no puedes ser defensor o garante de una democracia cuando internamente dentro de tu partido no tienes democracia. Democracia dentro de democracia, listas abiertas, primarias, o sea, una serie de cosas que se exige desde la ciudadanía, desde la ciudadanía hacia los partidos políticos, que son los que tienen que definir las reglas de juego, no somos nosotros. Por tanto, esta información, esta filosofía, Ciudadanos la tiene asumida desde el principio, desde el 2006, se puede ver en los estatutos y en el diario, y es una necesidad, es un requerimiento absoluto que si queremos retomar la confianza de la ciudadanía en los políticos, es evidente que es así. Perquè fa cosa d'uns dies, ha sortit la nova llei de ciutadania, molt polèmica. Ajuda o no ajuda en aquesta democràcia que estem intentant o que vosaltres esteu buscant? A ver, para haber una democracia tiene que haber un consenso. No puede ser que unos partidos hagan primarias, otros no las hagan. Entonces, tiene que haber consenso absoluto. No puede un partido, precisamente, que está en varios casos de corrupción, pretender hacer una ley sin el consenso del resto del Parlamento. Tiene que ser una ley que esté aprobada por mayoría. Entonces, hacer una propuesta parcial me parece ridículo y me parece un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Tiene que ser un consenso absoluto. En aquest moviment ciutadano també parleu de la Constitució, dieu que la Constitució de 1978 ha garantitzat 35 anys d'estabilitat, llibertats i progrés, però dieu que necessita unes actualitzacions. Quin tipus d'actualitzacions s'ha de reformar la Constitució? Está claro que sí. Ciudadanos, la gente nos define como unionistas. No me gusta la palabra unionista porque tiene una referencia negativa según en qué país estás. Nosotros somos constitucionalistas. Lo que está cierto, lo que es claro, que la Constitución no es un elemento que han poner en una vitrina, no es la Biblia, es un elemento que tiene que ir actualizándose. Lo comparo más bien con un programa de ordenador, donde cada mes, cada X tiempo tienes que actualizarlo. La situación en 1978 no es la misma que tenemos en 2013. La situación geopolítica, estamos en la Comunidad Económica Europea, tenemos avances tecnológicos, por tanto, es necesario actualizar esta Constitución. Cada mes, cada año es necesario actualizarlo. Por tanto, es un requerimiento absoluto y está estipulado. Y nosotros defendemos la Constitución, pero desde un punto de vista flexible. Otro tema fundamental. Estamos en Europa, donde no hay prioridades de regiones sobre otras. El cupo vasco, por ejemplo, no tiene sentido en una Europa unida. Por tanto, nosotros defendemos la eliminación del cupo vasco. Hay que ser coherentes un poco con los ideales. Y la Constitución es un elemento que tiene que flexibilizarse y tiene que actualizarse a los tiempos actuales. Doncs, Aldo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos què és això del Movimiento Ciudadano i per explicar-nos aquest augment en la intenció de vot aquí en cas d'unes eleccions aquí a Catalunya. Gràcies per estar amb nosaltres. A ti, buenos días. I fins aquí arribem al Contraportada d'avui. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.